¿Será que Edge debuta hoy en Wrestle Dream y ayuda a Christian Cage a retener su campeonato? Bueno, ya muchos fanáticos han comenzado a hablar de que Edge va a aparecer hoy en Wrestle Dream, el pay-per-view de AEW, para ayudar a Christian Cage contra su combate contra Darby Allin. Y para nada es un secreto, Edge hoy se venció su contrato con WWE, lo que significa que Edge ya no está bajo contrato con WWE, número uno. Número dos, la música de Edge, WWE no son dueños de la música, él la puede traer a AEW. So, todo luce perfecto para que hoy Edge aparezca y ayude a su mejor amigo Christian para que retenga el campeonato de TNT, de TNT. Y créanme, señores, estos tipos tienen historia, tienen una historia muy larga desde sus inicios en la lucha libre hasta ahora el presente. Todo tiene sentido, todo tiene la fe, todo debería caer aquí a Wrestle Dream, porque para nada es un secreto, a muchos luchadores le está gustando la opción que tiene AEW, porque número uno, el horario de AEW no es tan ocupado, no es tan loco. En WWE, tú tienes que luchar 300 y pico de días al año. Estás muy lejos de tu familia. Y creo que Edge, ya a la edad que tiene y ya en la etapa de su carrera, Edge no quiere tener ese horario tan loco. 300 y pico de días. Dime tú, ¿quién quiere estar tan lejos de su familia todo el año entero? So, creo que todo pinta que Edge va a estar hoy en Wrestle Dream y va a ayudar a Christian para que retenga el campeonato de TNT. ¿Por qué dicen los fanáticos? Yo sé que muchos fanáticos aman a Edge. Edge es una mega superestrella con muchos fans. ¿Qué te opinas? Prende tu like. Rumbo a 30,000 suscriptores. Mi nombre es Sergio Latino. Repito, el contrato de Edge se acaba hoy. Esto es una locura total. Y te lo voy a leer por palabra lo que lo publicó PW Insider. Oficialmente, el día de hoy, Edge es agente libre y puede aparecer en cualquier empresa de la lucha libre que él desee. Por primera vez desde el año 1998, Edge no está ligado bajo ninguna especie de contrato con la WWE. Oh, ya no está con ningún tipo de WWE. Curiosamente, esta noche en el evento de Wrestle Dream, el pay-per-view de AEW, que Tony Khan ha declarado que será el inicio de una nueva era en AEW. Y adicionalmente, tendrán como el main event de lucha Christian vs. Darby Allin por el campeonato de TNT. Edge se ha marchado de WWE. Gracias, Edge, por todo. So, repito, señores, se acabó una era de Edge en WWE y no estaría mal verlo en AEW, porque AEW está haciendo un tremendo trabajo. Yo se la doy a AEW. Cada vez que yo puedo dársela, se la doy a AEW. Miren para allá, miren esta imagen que yo publiqué en mi YouTube. Miren estas imágenes. Cuando Edge y Christian juntos. A ver, enfócate, cámara. Si tuve esta imagen, yo la publiqué ahí en la comunidad. Edge y Christian juntos, ahí abajo, en la izquierda. Ahí está, ahí se ve mejor. Ahí se ve mejor. Edge y Christian juntos. Estos tipos tienen historia. Estos tipos tienen un legado juntos. Tiene más que sentido traerlo a ellos juntos y que estén juntos nuevamente. Eso tiene más que sentido. Y deberían de retirarse juntos, porque ellos tienen una carrera como tag team intocable. Y creo que los fans de wrestling se merecen tener a Edge y Christian juntos en Wrestle Dream y en AEW, Collision o Dynamite, lo que sea, juntos. Sin lugar a dudas, soy fiel seguidor del trabajo de Christian en AEW. Christian está dando una de sus mejores carreras. Me recuerda mucho cuando se enfrentó a Randy Orton en SmackDown. Es el Christian que me recuerda bastante. Ese Christian que estaba en su peak, súper alto, súper pegado.
Yo estoy viendo aquí Wrestle Dream, me veo en directo. Vamos a ver qué va a pasar, señores. Viendo aquí el combate de Christian versus Darby Allin. Prende la de la campana. Vamos a ver qué va a pasar en un par de minutos. Wrestle Dream en vivo ahora mismo está prendido. Viendo Christian versus Darby Allin ahora mismo en mi computadora, en vivo en directo por. Ya tú sabes por dónde.